Sebastián, a levantarse. Déjenlo. Todo el mundo necesita de apoyo de otros para lograr sus metas, sus sueños y todo lo que se propone. Ninguna persona en la vida ha logrado sus metas solo. Es un fracasado, nunca logró nada en la vida y vive cometiendo errores. Él debería limitarse a hacer las cosas y quedarse tranquilo. ¿Así que para ti es un fracasado? Te diré algo, yo creo en él y lo logrará. Vamos, Sebastián, esto recién comienza. Al principio cuesta, pero tienes que levantarte. ¡Vamos, hijo! ¡Sueña! ¡Persevera! ¡Cree! ¡Resiste! ¡Arriésgate siempre! ¡Ten fe! No escuches las críticas. No lo va a lograr, se siente. Sebastián, no lo escuches. No creo en ti. Está capacitado. Levántate, hijo, mírame a mí. Dios siempre ha creído en ti y lo vas a lograr. La oración es el motor que te levantará para que logres todo el propósito de Dios en tu vida. Ayuna para que seas fuerte y vence la tentación. Y seas fuerte cuando vengan contra ti para querer destruirte. Entrega todo. Si entregas todo, serás valorado por muchos. Y serás ejemplo. Y serás modelo de muchos. Y levantarás el nombre de Cristo como un héroe. Yo veo un triunfador en ti, hijo mío. Vamos, un paso más, vamos. Te falta uno más, hijo, vamos, tú puedes. Propósito. Hoy reconocemos a Sebastián como un hombre que ha luchado para lograr sus sueños y sus metas. Y aunque muchos no creímos en él, Dios siempre creyó en él.